Bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas. Para el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este pelito súper divino, brilloso y bonito para los ponis que no tienen cabello. Pero antes de empezar con el video, no olvides visitar los links que siempre les dejo en la descripción, que son mi Instagram, Priscila y bajo videos, mi Patreon Pelucita, mis grupos en Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina, Identifiquemos a Nuestras Muñecas, y mi tienda en Facebook, Tienda Pelucita. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un pony que necesite pelo nuevo. Yo tengo a este que se llama Rosita, es uno de los primeros ponis que tuve. Y como ven, ya está como muy viejita, pobrecita. Después, unas tijeras. Una cinta de raso, del color que quieras. Y un pegamento. Yo uso el cole porque es el que mejor me pega las cosas siempre. Lo primero que vamos a hacer es sacarle todo el pelo que no le sirva, ya sea cortándolo o arrancándolo. Lo vamos a dejar bien peladita. Lo más que se pueda, tiene que cortarse. También, en lugar de cortar con tijeras, te puedes ayudar con uno de estos que son para las uñas, que además de cortar, van a arrancar el pelito del pony. Yo acá ya terminé de hacerlo y miren cómo quedó sin nada de pelito. Qué linda. Peladita. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos los agujeritos del pony, donde va el pelo. Hay algunos que lo tienen así, sobre todo el de la cola, porque este es como que casi todos lo tienen iguales. Hay algunos que lo tienen así en forma de círculo y hay otros que tienen como un agujero. Por ejemplo, ella tiene un agujero, entonces no tuve que hacer nada más que poner el pelo adentro y pegarlo. Pero con esta pony va a ser un poco complicado, así que le vamos a tener que hacer el agujerito como hice con ella. Que me quedó mal allí porque me olvidé de sacarle los pelos anteriores, pero vamos a tratar de que con esta quede bien. Así que con la tijera y cuidadosamente le vamos a hacer un agujerito. Y tiene que ser arriba en lo posible, porque así cuando le pongamos el pelo nuevo no se van a ver los agujeros originales. Bueno, ya le hice el agujerito, así que ahora lo que tenemos que hacer es ponerle el pelo. Para eso vamos a agarrar la cinta de raso y cortar la cinta del largo que queremos para su pelito. Yo acá tengo la cola y la cabeza. Y vamos a pegar uno de los extremos con el pegamento, así no perdemos pelitos en esta cosa. Ahí ya le puse el pegamento, la vamos a dejar secar. Y ahora esta. Muy bien. Y ahora dejamos secar. Bueno, ahora que se secó, vamos a cortar los laterales de la cinta, que es lo que mantiene toda la cinta unida, ¿no? Todos los hilos. Pero no lo vamos a cortar todo, solo un poquito. Va, un poquito. Un poquito es lo que vamos a dejar acá, para que no se vaya toda la cinta. Así. Tipo así. Ven que ahí lo dejé. Bueno, lo mismo para el otro lado. Y ahora hay que empezar a deshilachar. Y vamos a agarrar de acá arriba. Y vamos a ir sacando los hilitos así. Puede que se pierdan algunos pelitos, pero es normal. Y cuando empiecen a ver estos que van en horizontal, estos chiquitos, hay que arrancarlos. Así. Para hacer más rápido. ¿Ven? Ahí ya se está haciendo el pelito. Y así vamos a seguir hasta que lleguemos acá, hasta donde cortamos el lateral. Bueno, acá ya lo tengo todo deshilachadito, hermoso. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito de acá, para que no sea tan grueso, para pegarlo a la cabeza del pony. Creo que ahí está bien. Si quieren lo pueden hacer un poquito más finito, solo traten de no cortar del todo los
pedacitos de lateral que dejamos para que no se desarme todo. Y ahora se lo van a probar al pony, donde tenía el pelo original. Ven, a ella ya le quedó como muy largo, ven. Entonces acá se lo voy a cortar. A ver. Voy a cortárselo de este lado y lo vamos a pegar con pegamento para que no se desarme. Bueno, mientras espero que eso se seque, vamos a seguir con la colita. Con la colita lo único que tenemos que hacer es enrollarla. Y cuando la enrollamos, la pegamos y la ponemos en el agujerito que le hicimos, adentro. Bueno, ahí ya le metí su colita en el agujerito. Yo por lo general lo pego. Le pongo pegamento después de meter la colita. Pero como esta quedó bien dura y no se sale, está bien así. Ahora vamos a ver el pelito, a ver cómo queda. El pelito de la cabeza. Sí, quedó bien de largo. Sí, parece que sí. Uy, todavía no se secó, así que voy a esperar un rato más. Bueno, ahora está listo el pelito, así que se lo vamos a pegar. Poniendo el pegamento en donde estaba el pelo original. Luego de peinarlo todo bonito, así quedó nuestro pony. Uy, se cayeron los de atrás. Porque también le podemos hacer peinados y un montón de cosas. Y quedó súper bonita. Ahora lo vamos a poner con las demás. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios si te sirvió el tutorial. Hasta luego. Bye.